Hi everybody, welcome again to this class. I'm very happy to be with you. Today we are going to work on many different things. First of all, we are going to have like a previous activity based on the topics or the things we work on the previous class. Here, this is the second class of the first week. Remember that my name is Eduardo Lopez. I'm gonna be with you, guiding you during this process. I want to say hello to all my colleagues, to all the teachers who are there in the classroom. Thank you very much for this effort, and hello to all of our students. Hola a todos, espero que aprendamos bastante hoy. Vamos al principio, recuerden que siempre voy a tener una clase, una actividad que recoja lo que se vio en la clase pasada, como warming up and previous knowledge. In this first part, we have hello, this dialogue. My name is Sebastian. What's your name? Hi, my name is Aurora. Nice to meet you. Nice to meet you. Ahí también se pueden decir nice to meet you too, que eso es de la clase pasada. What's your last name or what's your surname? My last name is Trujillo. How do you spell Trujillo? It's Trujillo. Thanks. Entonces, aquí tenemos ya una cosita nueva también, que es spelling, right? Spelling. For example, hey, Eduardo, how do you spell your name? It's Eduardo. And how do you spell your last name? It's Lopez. Esto generalmente, cuando uno está en otro país que no es el del habla de uno, como el nombre could be different, puede ser un poquitico extraño, le dicen how do you spell your name or how do you spell your last name. O cuando está uno dándole, por ejemplo, en una recepción, en un hotel, dando los datos de uno, le piden mucho eso. So, para repasar esta primera parte, yo les voy a pedir el favor que siempre, de pronto, previamente a la clase tengan, porque yo a veces voy a poner a trabajar con alguien del lado, que tengan como algo predeterminado con quién van a trabajar hoy para optimizar el tiempo. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar con el del lado izquierdo y con el del lado derecho, ¿cierto? O con el de adelante, con el de atrás. Yo a veces les puedo dar instrucciones, pero que tengamos siempre entonces, que tengamos ahí con quién vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, lo que van a hacer es que van a repetir este diálogo hasta la parte de la spelling, el uno y el otro. Por ejemplo, si uno se llama Andrés y el otro se llama Juan, cambiar los nombres. Por ejemplo, hello, my name is Andrés. What's your name? Hi, my name is Juan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Y le voy a dar 40 segundos, 20 segundos por persona. Yo les digo cuando cambian, nada más para que hagamos esto. Así nos equivoquemos. Recuerden que esto es una nueva oportunidad para comenzar. So, go ahead and you have 40 seconds from now. Start. Okay, now we are going to try to spell our names or our last name. For example, Eduardo, how do you spell your name? Eduardo. Van a intentar deletrear el nombre. Entonces el compañero le va a pedir al del lado, le va a preguntar, how do you spell your name? Or how do you spell your last name? ¿Cierto? Le hace las dos preguntas y luego cambiamos. Así, nuevamente. Hey, por ejemplo, yo me llamo Andrés. How do you spell your name? It's Andres, right? So, again, you're gonna have 40 seconds. Van a llevar 40 segundos, 20, para que pregunte primero un compañero y luego el otro. So, y en esta sí le doy, le digo cuando cambien. Go ahead, start.
Stop and now change. Ya el otro pregunta y el otro responde. A ver qué se acuerdan del alfabeto. Listo, ok. Start. Ok, very good. Now, we are going to continue here with the exercise of spelling. We are going to play Hangman. With Hangman, I'm going to share for a while, I'm going to share with you the screen. So, we are going to try. Cuando comparto la pantalla, a veces puede demorar 30 segunditos o 20, so please, wait for me for a while. And okay, en aula virtual tenemos muchas actividades para compartir. Tenemos la mochila y todas las actividades de week one. So here we have a game related to let's play Hangman. Let's see if it's gonna work. Click para jugar. Okay, it's not working. So since it is not working here, apparently there is a problem there. We are going to play here. In the first one, for example, we are gonna work with vocabulary or words that we have worked previously. For example, in this first one, we have one, two, three blanks. And in the chat, you are going to test some letters of the alphabet. So, for example, A, B, C, whatever you want. So, for example, I'm waiting for participation. Institución Educativa Damasco, Manuel, so, Jaime, Eduardo. So, give me any letter. Whatever participation, you can, someone is typing there. Okay, so, para los que no me entendieron, van a decir palabras y aquí, en estos tres espacios, we are gonna play Hangman, right? Hangman. You have to say some letters, right? For example, A, B, C. Y si no logran formar la palabra, Hangman, right? E, very good. So, we have, no, that's incorrect, Damasco, Institución Educativa Damasco, so another participant, different one, keep on trying faster. So, A, very good, now we have A, well, now we have tell me a different one. I'm waiting for more participation, even from other schools. De las otras colegios también. T. No, T is incorrect. So, other schools can participate as well. So, it's a word that we already worked in the previous class. So, T, I'm waiting for more participation. Or are you analyzing maybe? It's a country, una pista. It's a country, because in the previous class we were on countries and nationalities. Yeah, it's a country. Us, very good. Now, I guess you have the word, you. UXA, very good, now you got it. UXA, todos decimos, ay, yo tengo una tía en la USA, esta camiseta me la trajo mi tía en la USA, ¿cierto? Now, ¿qué es USA? Es la abreviación de the United States
of America. The United States of America, los Estados Unidos. That's it, very good. Now, we are going with another one, very good. Los otros colegios también que van ingresando, bienvenidos, welcome back. We are playing Hangman and you can participate, right? It's not only Damasco, but thank you very much for your participation. Now, we are going with another, with a more difficult one. With this one, it's, nuevamente, es un... una palabra que ya trabajamos. Okay. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This word has 8 letters. So, A. The first one, Damasco. A. No, I'm sorry. Another opportunity, or another institution, more participation, or Damasco, keep on participating if you want. I'm waiting for participation. We have 1, 2, 3, yeah. Very good. Very good. You got it. Jaime, good, very good. Jaime Oriol Ochoa, hello, you, okay, bienvenido Arley Pino, Manuel Bastidas, de la institución educativa Carlos González, hello, so we have you, yeah, and hello to everybody, let's keep continue, we are playing Hangman, S, yes, we have us, we have here. Let's continue. You can give me A, wait. A, no, I'm sorry. A, no. T. Yes. T, we have T here, and then we have P. No, we don't have any P here. So, C. Yes, we have C. H. No, we don't have any H. Oh my God, you're gonna lose. B. B, B. No, we don't have any B. Yeah, you are going to be Hank, man. Es una palabra que trabajamos la clase pasada. Oh my God. Es que, qué pena, me hace falta acá un espaciecito. ¿Será que solo que los tenía confundidos? R. Yes. R. Ahí ya tienen, de la institución educativa. Es que me faltaba una pistica, I'm sorry. N. Yes. O. It's missing just one. Just one. Countries, very good. It was my fault, I'm sorry, it was missing countries. Thank you. On last class we worked on countries and nationalities. For example, could you participate, or could you test with the name of a country? The name of a country. Damasco, very good. We all are the best. We're gonna be the best one. Could you test the name of a country in the chat? It could be one that we worked in the previous class or a different one. Colombia, very good. Colombia is the name of a country. And what now? What is Colombia's nationality? What is the nationality of people from Colombia? What is Colombia? Very good. A different one. A different country. Very good. I'm waiting for a different country. Italy. Very good. 11,800,570. Hello. Now, Italian. Very good. Now, could you tell me a country from Asia? A country from Asia?
It was from Europe, now Asia. Yes. From the continent, a country from Asia, from the continent. For example, okay, I'm waiting for you. Japan, very good. China, and we have Japanese, Chinese. Very good. Thank you very much for your participation. It makes me feel very happy, and I hope you are enjoying the class. Espero, me gusta mucho que participen y so, que disfruten la clase. So, now, Institución Educativa Colombia 11B, hello, al código. Sería bueno que le cambiaran de pronto el nombrecito, de pronto cuando vayan a ingresar nuevamente para yo saber de dónde me están escribiendo. Hello to Sandra Cárdenas as well. Okay, now we are going to watch a video. Vamos a ver un video sobre how to pronounce word, letters, the alphabet. Aquí Mr. Duncan nos va a presentar tanto the sound of the letter and the sound of the letter in a word. So, José Miguel de Restrepo, very good, de Copacabana. Hello, so let's watch the video. So please, the sound system, it goes. Bueno, yo veo que aquí unas instituciones de pronto tuvieron dificultades viendo el video. Ahorita más tarde entonces con el enlace lo pueden volver a ver. Era un video donde nos recordaban el sonido de A, B, C, D, right? Aquí entonces mientras voy haciendo un resumen, le voy a hacer un resumen y ahorita lo pueden ver. El resumen básicamente era cómo se pronunciaban las vocales, pero también cómo se pronunciaban en algunas palabras, porque a veces cambian. Por ejemplo, H, we have H. And there are two ways to pronounce this one. For example, in the word hospital. And additionally, we have the word hour. Muchas veces la H ahí, digamos, no puede sonar. Entonces, por ejemplo, profe, ¿entonces uno cómo sabe cuándo suena o cuándo no suena? Entonces, en el diccionario hay algo que se llaman símbolos fonéticos, que son todos diferentes. Por ejemplo, a veces algunos hospital lo pueden reemplazar con una J acá, cuando aquí sí no hay una J, sino digamos una vocal, es porque la H no suena. Entonces, por ejemplo, y eso también tiene que ver con los artículos indefinidos, a hospital and hour. Si no suena, porque entonces sonaría como una vocal, sería an hour. Pero, por ejemplo, la palabra ahorcadito, la voy a escribir acá. Esa primera H, según lo que ya dijimos ahorita, sonará. Se dice Hankman o Hankman. Ok, suena. Esta H suena. Ahora, fuera de eso, también nosotros como colombianos, al principio cuando estamos aprendiendo, tendemos a de pronto confundirnos en la diferencia en la pronunciación de unas palabras. Por ejemplo, ti y di, las pronunciamos muy similares y a veces no nos hacemos entender muy bien. Entonces, por ejemplo, ti, di, right, it's totally different. Or bi, bi and vi, bi and vi. So we have to spell here this one like this, vi. And additionally, the vowels. Con las vocales también tenemos algún tipo de dificultades, porque por ejemplo la que conocemos como E suena I, right? Entonces al principio, pero todo es cuestión de práctica. So, continue with this. Ahorita pueden volver a ver el video, que es muy interesante porque nos muestra también cómo se pronuncian algunas palabras, porque pueden cambiar. So, let's keep continue here and we go to this class. Now, here
We are going to try to listen to names. Como algunos ya me han presentado dificultades con el audio, yo lo voy a poner nuevamente, pero otra actividad diferente, y es escuchando nombres. Nombres, algunos from the local contest. Si de pronto no me escuchan bien, me lo hacen saber. Y si de pronto no logran escuchar, ahorita se los explico muy cortica y lo podemos hacer en la actividad guiada. Y yo les explico cómo entrar porque está en aula virtual. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Un momentico, es... And... Let me know if you can listen when it starts. Lo primero, que les voy a decir es que los estudiantes deben tener like a notebook or piece of paper and a pen or pencil to write the names. Si no pueden escuchar, me lo hacen saber aquí por el chat. Listo. So we have here, we go, I'm going to, este es el aula virtual, vamos por acá, apoyo maestros de inglés. No se preocupen si alguna todavía algunos estudiantes no tienen acceso a la plataforma. We are working on that, right? So aquí tenemos la mochila, que en la mochila hay mucha información útil adicional para que ustedes vayan más allá, to go beyond. And fuera de eso, aquí abajito tenemos week 1. Ustedes le dan ahí en la unidad 1. And here tenemos varias actividades que son de la clase previa y la de hoy. Entonces, por ejemplo, listening to names. Tenemos y nos dan el objetivo de reconocer el sonido de algunos nombres con acentos y pronunciaciones nuestras. Hay que escuchar unas pequeñas conversaciones. Para esto tenemos 9 intentos. Entonces les voy a mostrar, continuar la previsualización anterior. Y aquí es donde lo voy a poner y ya ustedes me dirán si de pronto sí escuchan o no. So, go ahead. Listen and fill the blanks with the appropriate name. A. Hi, my name is John. B. Meet my sister, Annie. C. All of my friends call me Chepe. D. The teacher's name is Gabriel Smith. E. Amanda is 16 years old. F. Do you know where Raul is? G. Michael's birthday is on Saturday. H. Is your... ¿Alguien logró escuchar algo? De pronto veo por acá que... No. Ok, entonces voy a explicar para que ahorita se sea la primera actividad guiada. Para que ustedes ya con su sistema de sonido que tienen allá, si lo puedan hacer nuevamente. Entonces voy a volver a compartir la pantalla y les voy a mostrar para ahorita que sea la primera actividad guiada. Es cortica. Y entonces esa es la primera que vamos a hacer. Incluso la pueden hacer, esa la pueden hacer de forma grupal. Primero que el estudiante lo haga en el cuaderno y luego ir completando. Listo. Vuelvo a mostrar cómo ingresé hasta allá. Entonces, después de ingresar al aula virtual, a la plataforma, aquí en mis cursos tengo apoyo maestros de inglés. Bajamos hasta la week 1 y cuando leemos ahí, bajamos a la actividad de listening to names. Sin embargo, yo ahorita les repito. Y al bajar a la actividad Listening to Names, le vamos a dar continuar la previsualización anterior. Son pequeños diálogos muy interesantes, hechos todos por la Universidad de Antioquia. Son 10 pequeños diálogos y deben decir cuál es el nombre que mencionan. Listo. Y qué palabras podrían escuchar. Como no lo podemos hacer en este momento, entonces ustedes ahorita lo hacen. We are going to continue with the rest of the class, right? So, now we are going to watch a video. We are going to watch a video about the verb to be. The verb to be, we are going to have like an introduction to the verb to be. Yo sé que la mayoría dice otra vez verb to be, pero a veces uno le pregunta a un estudiante,
¿Cómo se dice nosotros somos? Y se va al diccionario. Bueno, nosotros we. Y se va al diccionario a buscar somos. Y no lo encuentra porque eso es parte del verb to be, que tiene una conjugación del verbo ser o estar. Entonces aquí, en el siguiente video, quiero que observe muy bien la estructura del verb to be y qué nombre me menciona, ya que estamos trabajando entonces aquí con nombres. Listo. Este video sí se va a escuchar bien. Recuerden que si no les... Si yo lo pongo y no, les arranco, ustedes tienen la oportunidad también de darle play allá. Si no arranca ahí mismo, le dan play y entonces también lo pueden escuchar porque es un video que ya está en YouTube. Oh, ok, go ahead. Who's that boy over there? Which one? Is he a hip-hop singer? No, he isn't. Is he an actor? No, he isn't. Is he a baseball player? Are you blind? He's our friend Daniel. But he's so handsome and cute. Okay. What names or what name did they mention? What name? What was the name they mentioned here? Daniel. Daniel was the name. Now, what structures, qué estructuras escucharon sobre el verb to be, sobre todo de preguntas o algo así, a ver si de pronto por acá alguno me escribe. ¿Qué preguntas escucharon? Using the verb to be. Yeah, and in English. ¿Quién es ese chico? ¿Cómo lo dijeron? Who is that boy? Very good. Who is that boy? Por ejemplo, hubo otra, para que comencemos antes de ver los WH questions. Who is that boy? Hay otra que mencionaron, por ejemplo, que es... Is he a pop singer? Very good. De la institución educativa Eduardo. Muy bien. De Jaime Oriol también. Miremos aquí. Quiero ver algo de pronunciación. Esta palabrita sola se pronuncia he, ¿cierto? He is a doctor, he is a pop singer, he is a teacher. But cuando es en una pregunta, el sonido de la H cambia. Entonces no se dice is he a pop singer, sino is he a pop singer, is he a pop singer. Esta oración, digamos que la fuésemos en algún momento a responder, a ver, por acá, de alguna institución, ¿quién me la responde en forma corta, sea afirmativa o negativa? With the verb to be. Yes, he is. Yes, he is. And in negative answer. No, he isn't. Very good. No, he isn't. Very good for your participation. No, he isn't. He isn't. Doesn't ya es para otro tiempo que sería en más presente simple. Or no, he is not. Very good. There are many options. Adicionalmente a esto, por ejemplo, si yo hago la pregunta, ¿quién me responde esa pregunta? Are you are you a student? Are you a student? Yes, I am a student. Very good. Sandra Cárdenas. Yes, I am a student. Or yes, I am. Y en forma negativa. In negative form. Yes, I am. No, I'm not. Very good. Por ejemplo, si yo voy a decir Laura,
Is very good, Marie. Institución Educativa Mariano, Manuel Bastidas, and the previous one was Damescos. Okay. Laura is beautiful. But if I have two names, for example, Laura and Manu, beautiful. Or beautiful. Are very good. Are in Onsebe, Colombia, very good. Are, here we have are. Entonces aquí voy con la R ahorita, que veíamos en el video algunos que de pronto no lo han podido ver ahorita, pero tienen la oportunidad. La R del inglés es diferente a la del español, hay muchos sonidos diferentes. La R de nosotros es carro, rápido, Dora. But in English we have la R es hacia atrás. Are. Laura and Manu are beautiful. Y miremos que yo en ningún momento le puse una S a esto. Una S would be incorrect. Why? ¿Por qué los adjetivos no se pluralizan en inglés? Por ejemplo, yo digo my house is yellow. Mi casa es amarilla, pero our houses are yellow, no se pluralizan. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Laura and Manu are beautiful. Y la palabra beautiful es más que todo utilizada de pronto para bebés, para mujeres. But for men, para la mayoría de los hombres, vamos a utilizar, por ejemplo, he is... A ver quién me escribe cuál es la palabra para hombres. He is very... handsome, very good. Handsome. Handsome. How do you spell handsome? H-A-N-D-S-O-M-E. Very good. Handsome. Sería muy raro que dijeran beautiful. He is very beautiful. Generalmente se le diría si es muy tierno, si es un bebé. Right, but very good. Handsome. Manuel Bastidas y Sandra Cárdenas. Very good. So, this is... the verb to be. Entonces el verb to be tiene una estructura tanto para las oraciones afirmativas como para las negativas, pero sobre y para las preguntas. Generalmente para una pregunta siempre se comienza con el verb to be. Por ejemplo, oración afirmativa: She's my mom. She's my mom. Here I have. She's my mom. Oh, good looking, Eduardo. Very good. Good looking. Para atractivo, pues bien parecido. Good looking. ¿Cómo sería? ¿Quién me escribe esta oración? Question. Like in question. Pretty. Yeah, for women as well. Esta oración para repasar la estructura del verb to be in question. Is she my mom? Very good. Is, entonces la aquí is, cambia el orden. Is she my mom? Is she my mom? Very good. Y en negativa, she is not my mom. Very good. Now, a ver quién se acuerda de la clase pasada. Por ejemplo, como se dice, yo tengo 25 años. Yo tengo 25 años en inglés. ¿Quién me escribe por allá? Yo en inglés. Yo tengo 25 años. I am 25 years old. Very good. I am 25 years old. Have, no va acá. El verbo have que yo tengo es I am. De pronto estos errorcitos son muy interesantes que los cometamos, porque cuando los cometemos aprendemos, bueno, en inglés no se dice la edad con I have, sino con I am. I am 25 years old. Mi mamá tiene 40. My mother is 40 or 40 years old. He is or she is 20 years old. I have, entonces, sería like incorrect, right? I am 25 years old. Very good. I am. Very good. And supongamos que yo tuve un golpe y me dijeron, usted tiene 25 años. Y yo me pregunto, yo tengo 25 años. ¿Cómo sería esa pregunta personal? Yo tengo 25 años.
¿Cómo sería la primera parte de la estructura? A ver quién me escribe. Am I, very good, a la institución Damasco. Am I. Y el resto. Can I say I am 25? Yes, I am 25. I'm 25. Many people say like this, but at the beginning, los profesores muchas veces al comienzo enseñamos la estructura, pero hay gente que dice I am 18 years old, I am 25. Yeah. Y la pregunta que nos dice Manuel Bastidas por acá, de la institución Manuel Bastidas, how old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Será una pregunta personal o será una pregunta para que vamos a inventarnos nada? Vamos a decir que yo tengo, I am 50 years old, tengo 50. Tercera persona, con la institución Damasco nos preguntan en tercera persona cómo sería. Por ejemplo, yo veo una muchacha por ahí, yo digo, oh, how old is she? How old is she? Y por ejemplo, el amigo que está al lado la conoce y dice, oh, she's 26 years old. Institución Educativa Llano de Córdoba, bienvenidos. Very good. Now, I'm going to show you here. Questions with verb to be. Entonces aquí es donde vamos a comenzar las actividades guiadas. Hoy vamos a tener tres actividades guiadas porque no me how old are out o how old are you? I'm 30 years old. I'm 40 years old. I'm 35 years old. Esa sería la pregunta. Entonces vamos a tener tres actividades guiadas. La primera, la voy a decir, las actividades guiadas. La primera va a ser el listening. El listening, claro que ustedes allá en el interior de las aulas pueden elegir el orden. El listening sería el que de pronto ahorita no me lograron escuchar, pero ustedes ya cargándolo desde el aula virtual lo pueden hacer normalmente. La segunda van a ser la segunda y la tercera van a ser unas actividades guiadas with the verb to be. Yo voy a hacer una de estas con ustedes para que vean más o menos. Lo ideal es que los estudiantes la hagan en sus cuadernos porque algunos todavía no tienen acceso a aula virtual, pero más adelante, o algunos sí, y luego la socialicen de pronto con sus docentes. Por acá me preguntan, ¿puedo decir what is your age? Yeah, what is your age? ¿Cuál es tu edad? Very good esa pregunta. How old are you or what is your age? Very good that you participate. Thank you very much for your participation. Te voy a mostrar nuevamente aquí las actividades. Las pueden hacer de pronto. Yo voy a hacer con ustedes, digamos, la 2 y la primera y la tercera. Ustedes la van a hacer ahorita. Pero yo voy a estar aquí conectado por si tienen alguna duda. Entonces la primera, vuelvo a mostrar cómo van a ingresar. Mis cursos, apoyo maestro de inglés. Y vamos a bajar acá. Y en la week 1, cierto que me va a cargar, aunque ahí también me aparecía, está la actividad de compresión, listening to names. Esta actividad, recuerden que tiene 9 intentos y lo ideal es que los profesores del aula, mis colegas, les pongan, le den play acá y se las pongan más o menos 2 veces y luego socialicen las respuestas. Por ejemplo, la primera dice my name is John, I am from Andes. La respuesta sería ¿cuál? A. Josh, B. John, C. Jaime, D. Juan. La respuesta en este caso sería B, John, right? Entonces así lo van a hacer y al final le van a dar, después son 10, le van a dar terminar intento. Listo, tienen 9 intentos para hacerlo muy bien. Las otras actividades guiadas también son de la week 1. Entonces nuevamente, aquí ya quedamos en la week 1 and
tenemos esta, la van a hacer conmigo. Entonces son dos actividades guiadas. Miren que aquí dice actividad guiada. In the first one, we are gonna work it together. Entonces, exercise with the verb to be. Objetivo, afianzar la sintaxis de las oraciones del verb to be. Para realizar esta actividad podrá revisar en la mochila el verb to be, el verbo to be. Las actividades constan de dos apartados. Entonces, si tienen alguna duda, ustedes van a la mochila y en la mochila van a encontrar información adicional. Esto ya es como mucho autoaprendizaje, ser autodidacta, porque en la mochila vas a encontrar mucha información muy útil en tal caso de que hayas olvidado algo de la conjugación del verb to be. So, vamos a continuar. Para esta ya solamente me dan 8 intentos. Vamos a hacer la primera. Oh my god, what happened here? Voy a cargarla otra vez. Ya están aquí algunas. Ok. Fill in the gaps with the correct form of the verb to be. Am, is, or are. Algunos le llaman am, are, is. O sea, am, are, is. De la primera, el example. Are Jane and Alice sisters. Como son dos personas, va con are. Entonces, todos vamos a pensar en la primera. Yo les voy a leer las tres opciones. Am she your friend? Is she your friend? Are she your friend? So, cada uno piense. Y yo armo menos 3 segundos y la escojo. Entonces, por ejemplo, acá sería: Hey, is she your friend? No las tienen que responder, pero la respuesta sería: Yes, she is my friend. Or no, she isn't. Or she is not my friend. I don't know who she is. This one: B. Am I in Colombia? Is I in Colombia? Are I in Colombia? So, the answer is: Am. Am I in Colombia? Sí. Am María's Juan's sister? Is María Juan's sister? Or María Juan's sister? Entonces aquí sería Is María Juan's sister? Porque sería con she. María es she. She va con is. Los que me preguntan ahorita: Am you 25 years old? Is you 25 years old? Are you 25 years old? Profe, ¿usted tiene 25 años? No, aquí yo, I just say ages, right? Are you 25 years old? Esa sería la correcta, are, porque va con you. You siempre va con are. Miremos esta, analicen muy bien esta. Am de López. Piensen muy bien, les voy a dar que piensen cuál sería. Aquí, como tiene ese artículo va antes de López, ese no soy yo pues, pero es porque generalmente cuando hay una familia la llaman por el nombre de generalmente, el apellido generalmente el esposo, entonces los López, los Smith, ¿cierto? Entonces aquí, como es una familia, sería are de López, like here. Excuse me. Are de López divorced? Are you single? ¿Eres soltero? Entonces aquí como son dos, pero por ejemplo, si por ejemplo fuera nada más con el nombre mío, ¿is Eduardo o is Mr. López single or married, whatever? Entonces ahí sí es un, pero cuando ya nos referimos a varios sería con are. Aunque algunos, en algunos casos, algunas palabras permiten is o are. Por ejemplo, el caso de cuando son instituciones o cuando es una sola persona. Por ejemplo, the police is, cierto, the police is fantastic. Or the police is very handsome. O también podemos decir the police are around the city. Cuando nos referimos ya a varios, police officers también muchas veces se le pone la otra. Entonces, en este. Am this your new bicycle? Is this your new bicycle? Are this your new bicycle? En este caso sería is, porque la palabra this nos y bicycle están en singular. This es para una sola cosa. Pero vamos a mirar. G. Ya tenemos this.
que ese es para varios, entonces exercise difficult. Entonces este sería con are these exercises difficult? Miren que la palabra difficult no se pluraliza porque es un adjetivo. Are they in Cartagena? They siempre va con are. Este como es con yo, ¿cómo sería? Am. Y con ella sería are, is, am, ¿cuál es? Is she sick? Y aquí ya ustedes tienen que hacer, completarla, escoger entre estas cómo sería la forma para crear estas, que generalmente hay algunas que son preguntas, ¿cierto? Entonces, y luego le dan aquí terminado. Esa sería la actividad de guiada número 2. Recordemos entonces que tenemos varias actividades. Volvemos, lo voy a dar atrasito, lo voy a abandonar. Y tenemos esta actividad guiada. Entre la otra son questions with the verb to be o with be. Esas también las pueden hacer en el cuaderno y luego la pueden socializar con sus profesores. Y tenemos la tercera, la pueden hacer en el orden que quieran, la actividad guiada de listening, que es muy importante que lo escuchen varias veces y así van aprendiendo vocabulario. Bueno, por acá mientras yo estaba compartiendo pantalla no podía ver muy bien el chat, estaba ya muy arribita, entonces very good, veo que muchos estaban diciéndome las respuestas, que bueno, incluso creo que algunos las estaban diciendo antes de que yo las dijera. Very good. So it has been everything for today. Ha sido todo por hoy. So thank you very much for your participation. I'm sorry for this, some difficulties with the sound in some exercises, but you can do it there. Pueden hacer de pronto lo que no pudieron hacer porque no escuchaban. Especialmente pues una disculpa. Nuevamente muchas gracias a los profesores por este gran esfuerzo, a los estudiantes por interactuar. You make me very happy when you are interacting and when you are testing, when you are... ¿Cómo se hace para responder la pregunta de la plataforma? God bless you too. La pregunta es en el momento, pues si todavía no tienen acceso a la plataforma aula virtual, lo van a hacer en hojitas y luego el profesor va mostrando allá y van interactuando o van socializando las respuestas. Porque en el momento algunos no tienen acceso. Para las profesoras que por acá me cuentan que mi profesora, el profesor Guillermo, que la clase es por la tarde. Recuerden que en la tarde también hay una profesora que da las clases. Entonces, dependiendo, ahí ya puedes mirar la disponibilidad. También esto queda en YouTube. Pueden descargarlo y mostrarlo con los estudiantes. A los estudiantes, si no entendieron algo, uy, vamos a volver a ver el video, vamos al canal de la universidad. Vamos para la universidad. Recuerden que le estamos poniendo mucho entusiasmo a este programa porque lo ideal es que ustedes lleguen aquí a la universidad ya dentro de poquito, sean estudiantes universitarios y logren tener esas ayuditas con las tres áreas fundamentales que se les están trabajando. Again, thank you very much. If you have any doubt, any comment, any question, I will be here on the chat testing with you or answering your questions. If you have any doubt, si de pronto tienen dificultades con la conexión, intenten refrescar la página, actualizar para que lo puedan hacer. No olviden escuchar el audio. Again, thank you very much and see you on next class. Have a good day. Bye bye.